En principio son 7 provincias las que no empiezan hoy día las clases. Habla esto de un malestar general en todo el país. La razón principal tiene que ver con la depreciación del salario docente. En promedio hemos recibido un aumento del 25% en 3 cuotas, de la cual la última se va a cobrar ahora. La verdad es que esto no compensa la pérdida salarial de más de un 45% del aumento de los precios, de la inflación, la devaluación. Y además de eso, los tarifazos del 400% en todos los servicios, con lo cual está claro que de esta forma no se puede vivir. Sí, hoy acá estamos compañeros de Tigre, de San Fernando, de Escobar, de San Isidro. Nos estamos movilizando hacia La Plata con el conjunto de los estatales. La idea es hacer un pliego único de reclamos hacia la gobernación de Vidal, que entre otras cosas nosotros venimos reclamando hace mucho tiempo el no cobro de salario en tiempo y forma, descuentos salvajes y abusivos, deudas inventadas. Todo eso se va a expresar este viernes cuando sea el día de cobro, donde un montón de compañeras están esperando recibir, aunque sea un puchito del aumento que queda, y no lo van a ver reflejado en su recibo de sueldo justamente por estos problemas de liquidación que arrastra la provincia y que no soluciona. Así que estamos exigiendo la reapertura de paritarias en este mismo momento. Las 9 seccionales de la Multicolores de la provincia de Buenos Aires han votado en un plenario provincial de delegados un paro de 48 horas con movilización hoy a la gobernación, a La Plata, y mañana vamos a hacer asambleas en todos los distritos para discutir con los compañeros de conjunto la continuidad de las medidas. Por supuesto, para nosotros es el reinicio después del receso del plan de lucha, y vamos a continuar con las medidas de fuerza hasta que el gobierno escuche los reclamos, hasta que se replantee la apertura de paritarias, porque estamos reclamando 12.000 pesos de básico. El aumento salarial, como decían los compañeros, ya se lo comió la inflación. Entonces, así como da lugar y espacio a la continuidad de los subsidios a las empresas privadas y hay dineros que van para otros intereses, nosotros estamos reclamando que el dinero la gobernación lo ponga para educación.